Ongi etorri gutun zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, poesiak ez du jarraitzailerik nahi, maitaleak nahi ditu solasaldia izango da, Paul Wash, Munir Hachemi, Leire Bilbao eta Sara Torresekin. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación La poesía no quiere adeptos, quiere amantes, con Paul Wash, Munir Hachemi, Leire Bilbao y Sara Torres. Welcome to Gutun zuria Bilbao, International Literature Festival. Now we present the conversation Poetry Does Not Want Followers, It Wants Lovers, with Paul Wash, Munir Hachemi, Leire Bilbao and Sara Torres. Vale, bueno, hola. Bienvenides, gracias por venir. Voy a introducir un poquito esta charla, que es sin moderación, pero la hemos preparado a través de la idea de cuerpo, ¿vale? El lema del festival, que es leer, escribir, editar, leer. Vamos a hablar aquí sobre todo de lectura y de escritura, aunque compartimos editorial tres de las que estamos aquí en poesía. Entonces vamos a intentar leer algunos fragmentos de textos y sobre todo vamos a hablar de la escritura del cuerpo, porque es una idea que atraviesa todas la poesía de las cuatro. Vamos a trabajarlo desde cuatro ejes. Cuerpo y sintaxis, que ahora explicaré un poco por dónde va. Cuerpo y familia, cuerpo y lenguaje, y cuerpo y tiempo, ¿vale? Voy a empezar yo presentando un poco mi bloque, que lo he llamado cuerpo y sintaxis, por llamarlo de alguna manera, pero que es un poco el planteamiento de si cuando se escribe poesía y se trata el cuerpo. Que no quiero decir se trata el tema del cuerpo, porque el cuerpo no es solo un tema, ¿no? O sea, también es casi incluso una estructura, una forma de articularse las cosas entre sí, ¿no? Igual que el lenguaje, la sintaxis es eso, ¿no? Es la relación entre las palabras, la articulación. El cuerpo también tiene una organización y una articulación, ¿no? Y me parece que cuando se escribe sobre el cuerpo, por lo menos para mí, no se puede escribir como se escribe sobre cualquier otro tema. Y no es solo el tema, o sea, cuando se escribe, no sé cómo decirlo, se escribe corporalmente, es una modalidad de escribir, para mí, que ahora mis compas dirán si también les pasa o no. Pero yo de esto me di cuenta sobre todo cuando leía a Alejandro Pizarnik, que para mí es en un momento, yo me fui a vivir a Buenos Aires, yo soy una persona que siempre he tenido muchos complejos con mi cuerpo. Y cuando me pongo a leer a Pizarnik, me doy cuenta de que ahí hay una economía que se parece a la forma en la que nos relacionamos con la comida, me parece, en Pizarnik. Yo la leo así, desde mi experiencia personal, esto no es una hermenéutica, no es una interpretación de Pizarnik, pero es mi forma, como yo me acerqué a ella, ¿no? Y me sorprendió mucho, me llamó muchísimo la atención. Y entonces me planteé que cuando se escribe desde el cuerpo o con el cuerpo, no sé cuál sería la preposición, cuando se escribe cuerpo, nos ponemos ante una disyuntiva que es la del exceso o la escasez, ¿no? Si una escribe sobre su cuerpo, escribe sobre su cuerpo, o sea, por ejemplo, hay un escritor argentino, Damián Tabarovsky, que plantea que en el presente la forma de escribir, o sea, la forma de buscar una sintaxis que de alguna manera sea un conflicto, entre en conflicto con la economía capitalista es el exceso, el derroche, ¿vale? Eso sería una forma de escribir sobre el cuerpo. Y tiene que ver, o sea, hacer poesía, me parece, tiene que ver con comer. Hay una cosa de Deleuze
que repite mucho, no me voy a poner muy así, pero hay una cosa que repite mucho, que es que como que le interesa mucho ese momento en que alguien está comiendo como mal, comiendo, él lo coge de Lewis Carroll y de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Alguien está comiendo como con muchas ganas, con mucha rabia casi, y de repente otro alguien oye una palabra en ese, ¿no? Y de repente la deglución se convierte en palabra, ¿no? Yo creo que cuando se escribe sobre el cuerpo, o se escribe cuerpo, un poeta se enfrenta a esa relación y que tiene que ver también con el dinero, porque, o sea, me estoy yendo un poco, que parece que estoy haciendo como, parece que estoy escribiendo este libro aquí ahora, ¿no? Pero como que este libro yo lo hice como con tags, los poemas no tienen títulos, sino que tienen tags, ¿no? Se llaman cosas como poesía, dolor, estultífera navis tú, yo cuerpo, cuerpo tú, dolor, hambre, se llaman así, ¿no? Y hambre, cuerpo y dinero aparecen juntos en muchos de los poemas, ¿no? En este rollo que acabo de soltar de política del exceso o política de la escasez, del derroche. Efectivamente, me he dado tiempo a decir mucho menos de lo que quería decir, así que voy a dar la palabra. No sé si he dejado algo claro, pero la pregunta es un poco si cuando escribís sobre el cuerpo hay una modalidad concreta, una modalidad lingüística concreta de escribir sobre el cuerpo, o no lingüística, del propio acto de escribir, también puede ser, ¿sabes? Si os provoca algo diferente, eso, si hay una forma de escribir sobre el cuerpo. Bueno, arratsaldeon lehenik eta behin, hemen etxean bezala gaude, sofa eta alfombra honetan, eta bueno, poste naiz euskeraz, Ribas eta Tabares izatea, eta beste hizkuntzetan besteok. Respondiéndole a Munir, yo creo que una de las metáforas de la escritura que más me gusta es de Roland Barthes, que dice que el cuerpo es el objeto más imaginario de todos los objetos imaginarios. Es decir, yo, por ejemplo, cuando me siento a escribir, que no sucede las veces que yo quisiera, normalmente estamos tan concentrados y el cuerpo adquiere la forma de la silla y lo único que se mueve son los dedos, ¿no? En el teclado o con el papel y el bolígrafo. Entonces, el cuerpo se vuelve imaginario cuando uno escribe, porque directamente desaparece y aparece en el cuerpo de la letra. Pero ya el cuerpo físico, físicamente, para mí, mi cuerpo no está. Es como si estuviera, no sé, como un centímetro, dos centímetros elevada, y con esa sensación del funambulista, que no sé si me voy a caer a la izquierda, a la derecha, pero no siento el cuerpo directamente. ¿Y cómo reconstruyo ese cuerpo? Para mí lo reconstruyo con palabras. Entonces, para mí, a veces, sobre todo a la hora de escribir poesía, es un idioma muy físico, incluso orgánico. Es como lo vivo. Y luego, en el sentido de la síntesis de escasez, bueno... Yo sí que creo que hay que hacer un poco de economía en la poesía y drenar las palabras, quitarles el líquido sobrante, como supuran los árboles la resina, o como decimos en euskera, chorí estía, errechiña, es como supuran los árboles la miel de pájaro, ¿no? Y para mí eso es la poesía, quitar. Por nombrar otra poeta que nombro y tiene un poema maravilloso, Ada Salas dice que para ella escribir es escribir, borrar, ¿no? Y llegar justo a esa síntesis de hacer economía. Pero bueno, puede ser una opción. Es bien interesante. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por venir. A mí me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros, la verdad. Y gracias al festival por invitarnos y por hablar de poesía, no solo... Hablar de poesía es un lujo, sino también poder leer tu propia poesía en tu lengua también es un lujo, aunque parezca una obviedad, ¿no? No lo es. Es como fatal empezar así diciendo que no estoy nada de acuerdo contigo, Leire. Me parece estupendo. Pero no, o sea, no cuestión de no estar contigo, sino de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿no? Sino como que mi vivencia es totalmente diferente, ¿no? En el sentido que para mí... Siempre que pienso, o sea, cuando me hacen hablar o cuando pienso sobre el cuerpo y la escritura, ¿no? Cuando dicen, venga, vamos a hablar de cuerpo y escritura como algo
¿no? Como tema, vamos a decir algo interesante sobre eso. Para mí es como una cosa que es mega obvia, ¿no? Es decir, como nunca he pensado la escritura apartada del cuerpo, ¿no? Y siempre me ha pensado esta cosa y entonces por eso también como me ha chocado tanto que lo digas tú, desde un espacio nada privilegiado, porque siempre yo había asociado siempre esa cosa de como del escritor que olvida el cuerpo, ¿no? Como la Torre de Marfil, Montaigne, escribiendo, diciendo que, ¿no?, la escritura era esa forma de llegar, de olvidar el cuerpo, ¿no?, de separar el cuerpo del mundo a través de la escritura. Siempre lo había escuchado desde un sitio de privilegio, ¿no? Entonces, que de repente ahora tú digas eso, realmente me descoloca y hace que piense esto desde otra... Bueno, no desde el sitio desde donde lo he pensado siempre, ¿no? Porque me ha parecido a mí la cuestión del cuerpo... Al menos como ha aparecido en mi trayectoria cuando he escrito, es que te doy la espalda, Sara, es fatal. Pero te imagino, te vale. Estoy imaginando. Es que si te miro me veo aquí atrás y es horrible, ¿sabes? No, es como que no me quiero ver. Adelante. Bueno, da igual, la cuestión es que siempre que he pensado, ¿dónde estaba? Vale, como que creo que la presencia del cuerpo en la escritura está siempre vinculada a una cuestión de privilegio, menos en tu caso ahora. Entonces, es una cosa que después me iré, o sea, me iré de este festival con esta pregunta, ¿no? Como preguntándome por qué siempre había pensado esto y no es tan obvio. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido en que el cuerpo siempre ha sido, yo creo, como vinculado a la escritura a una marca. Y todo lo que es una marca dentro de la escritura, siempre se utiliza la marca para decir que eso no es literatura, que eso es un tipo de literatura, ¿no? Entonces, siempre que aparece la palabra cuerpo, y siempre que ha aparecido la palabra cuerpo en mi escritura, siempre ha sido para marcarla. Y eso me gusta mucho cómo la marca la piensa Gloria Anzaldúa, la autora chicana, ¿no? Que ella dice, tengo una relación muy compleja con el adjetivo, en su caso era pues, ser chicana, ser lesbiana, ser mestiza, etc. Porque el adjetivo tiene este doble filo que, por un lado, está diciendo una cosa de ti que es verdad, ¿no? Sí, soy lesbiana, sí, soy chicana, pero curiosamente siempre que viene de fuera es para limitarme, ¿no? Pero cuando lo digo, pero a la vez no quiero huir de eso porque yo también soy parte de eso, ¿no? Entonces yo siempre que mi escritura ha sido vinculada a la corporalidad, al deseo, ¿no?, a unas cuestiones que también están muy relacionadas con la feminidad en este caso, ¿no?, siempre han sido para marcar la escritura, ¿no? Entonces me imagino Montaigne y todos esos escritores de mediana edad, heterosexuales, blancos, escribiendo, diciendo yo estoy haciendo literatura, ¿no? O nada de lo que yo escribo va a ser, por ejemplo, en ningún caso cuestionado como que ha sido mi experiencia. No, los hombres nunca escriben de su experiencia, ¿no? Entonces, siempre que ha aparecido la palabra cuerpo en mi escritura ha sido como para marcarla, ¿no? Pero a la vez... Y entonces es una cosa que como me ha molestado, ¿no?, a veces, pero después es algo que he querido reivindicar, porque yo quiero pensar que en mi escritura late la memoria de mi cuerpo, de alguna forma, ¿no? Y de hecho yo escribo pensando que en mis palabras hay trocitos de mi cuerpo, ¿no? Y que mi cuerpo está presente en la escritura y que la única forma de dejar rastro de mí en la escritura no es hablando de mi vida, sino es creando una literariedad que... en la que mi cuerpo participa, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, que parece como muy filosófico, oh, sí, qué guay lo que dices, pero ¿y qué es?, ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando? Yo es que realmente, y a ver, no, Sara, ¿qué dices tú?, ¿no? Pero como me noto un montón el cuerpo a la hora de escribir, ¿no? Como para mí es una... ¿Te duele? Sí, me duele el cuerpo, ¿no? O sea, y pienso también en, por ejemplo, Mercé Rodoreda, ¿no?, que es una de nuestras... como jefas y faros de la literatura catalana, ¿no? Ella, después de escribir, creo que fue Mira el trencat, que es como Espejo roto, como la gran novela, una de las grandes novelas catalanas, creo que estuvo como 3 meses en cama, del rollo enferma, ¿no? Porque estuvo como ahí escribiendo esa bestialidad, esa genialidad, y después estuvo 3 meses enferma, ¿no? O sea, la literatura la enfermó, ¿no? Y pienso en todos esos autores que para mí son fundamentales, en que... O sea, mis autores fundamentales tienen una relación problemática con su lengua materna y tienen una relación problemática con su cuerpo. Por ejemplo, Carson McCullers, que para mí, ya después ya hablaremos de eso, ¿no?, pero que para mí es como fundamental, es una escritura que estuvo, tocada por la enfermedad física, ¿no? Pero pienso también, es que no sé, en Clarice Lispector o en Wahdi Muhabbad, que estuvieron marcados por el exilio, o por la migración, ¿no?, que también es una experiencia profundamente corporal y una memoria que queda también en el cuerpo, ¿no? Entonces,
Bueno, no sé, tengo la sensación que no he dicho absolutamente nada, ¿no?, en esta intervención mía. ¿Te puedo responder? Sí, claro, total. ¿Sabes por qué? Yo tengo la sensación... Lo de que no estaba de acuerdo era como para hacer un chiste. O sea, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Porque para mí es una relación extracorporal. Yo, desgraciadamente, no. Yo no soy una escritora profesional y dedico muy poco tiempo a la escritura, es decir, a sentarme. De hecho, me regalaron un ordenador hace poco y me dicen, bueno, es que todavía ni lo había encendido porque tengo muy poco tiempo. Entonces, yo en el momento que me siento a escribir, me siento una privilegiada. Es mi momento de libertad. Para mí la literatura es mi momento de ser libre, de soñar que soy otra persona. Entonces me miro como desde arriba, es como si tuviera aquí otro ser mirándome, ¿no? Entonces yo realmente cuando estoy escribiendo, estoy imaginando otros yo, me siento libre. Por eso es la sensación de libertad y esa sensación extracorporal. No, yo sufro trabajando, yendo a las 8 a la oficina, haciendo la compra, la cocina, limpiando. Entonces, en el momento que tengo ese rato para sentarme y escribir, es magia. Hay algo de huida, ¿no? No siento ni el dolor. ¿Tú qué dices, Sara? Buenas tardes. Estaba leyendo todo el rato mientras hablabais el lema que tenemos detrás, que pone que la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Y claro, depende qué tipo de amante seas. Si eres un amante que no pone el cuerpo, eres un amante que trabaja desde la fantasía, ¿no? También la fantasía está mediando el cuerpo. Pensaba también mientras hablabais que, bueno, que Occidente constantemente reprime el cuerpo para poder pensar, ¿no? Que parece que hay que reprimir la materialidad para que el pensamiento que tiene un valor ocurra, ¿no? Un valor relevante. Y partiendo de las pequeñas historias cotidianas, voy a contar lo que me pasó antes de venir aquí, que era que me habían regalado esta camiseta en Barcelona y dije, bueno, pues me la pongo. Y al ponérmela me di cuenta que era una de esas camisetas demasiado cortas, es decir, que enseñan parte de tu cuerpo, enseñan la cintura en este caso. Y lo primero que pensé al ponérmela fue, no podré pensar. Si se me ve un trocito de cuerpo, no podré pensar. Y no solamente eso, no podré tener una imagen de persona que piensa. Y eso me hizo también conectar con el hecho de que no todos los cuerpos tienen el privilegio de la invisibilidad, ¿no? Que hay cuerpos que siempre son un exceso en el espacio público y los cuerpos que se expresan desde la feminidad son un clásico en ese sentido, pero también muchos cuerpos marcados por la diferencia. Y creo que esos cuerpos marcados por la diferencia o feminizados socialmente, muchas veces no podemos no escribir desde el cuerpo, porque el cuerpo es constantemente algo que está demasiado presente para nosotras mismas, porque estamos obsesionadas con el hecho de ser un cuerpo y tenemos también una imagen mental de lo que ese cuerpo es, y para las demás que ven en nuestro cuerpo un lugar de evaluación de valores y de mundo, ¿no? Y creo que cuando no puedes no ser consciente del cuerpo en todo momento, ya no solamente sensorialmente, que es cierto que yo soy como tú, a mí me agobia hasta la respiración a veces, es como, ¿respiro demasiado o demasiado poco?, ¿no? Como soy demasiado consciente también mientras escribo. Pero no solamente lo sensorial, sino la imagen psíquica de lo que tu cuerpo es, ¿no? Está constantemente como interviniendo. Por eso a veces se convierte en una posición política consciente escribir desde el cuerpo y que la escritura sea lo más cercana o sensible a lo que pasa en lo corporal. Y para mí una gran teórica poeta que trabaja desde el cuerpo hacia un horizonte utópico del pensamiento es Monique Wittig, y en el diccionario para las amantes que tiene hay una entrada que se titula Recitante y habla de las escritoras y las narradoras como cuerpos nómadas, pero no solamente cuerpos nómadas espaciales, sino cuerpos que tienen que estar abiertos a la transformación y sensibles para poder contar las historias desde un lugar justo. Es decir, que no se pueden fijar en ninguna ideología, en ningún interés concreto, no se pueden poner
ahí para el capital, sino que tienen que ser un lugar de recepción y de transformación. Y os voy a leer un trocito de esta definición que pone de recitante, y es: las narradoras que desde la Edad de Plata eligieron una vida errante y se han desplazado de comunidad en comunidad, de región en región, de ciudad en ciudad, se llaman recitantes. Podían ser poetisas, músicas que recitaban acompañándose de un instrumento, y también cantantes o simples narradoras que hablaban sin mímica y sin gestos. En general, evitaban las grandes ciudades de las madres, donde no hubieran sido bien recibidas. En efecto, ellas contaban las historias de amantes lejanas, de amazonas que no eran diosas más que un día al año, el día de su fiesta. Se negaron a convertirse en las propagandistas de las grandes ciudades y de las diosas reinantes. Rechazaron las hipérboles, las metáforas, todo aquello que más tarde se ha llamado los peligros de un simbolismo totalitario. Me parece muy bello, ¿no?, este approach a narrar. Narrar como ser un cuerpo errante y abierto a lo sensible. Bueno, ya pasamos al segundo bloque. Como Munir ha explicado, ahora el segundo bloque se trata de cuerpo y familia. Y bueno, cuando tuvimos que plantear el tema de cuerpo y familia, al principio empecé a pensar sobre autoras que me gustan o libros que recordaría. Y bueno, me acordé enseguida de Sharon Knowles y su libro El Padre, que seguramente conoceréis y si no, os recomiendo, donde habla de la relación con su padre alcohólico y que tuvo que cuidarlo al final de sus años. O los versos de Miguel Hernández, donde habla de cómo él se pudo evadir mentalmente de la cárcel gracias a la risa de su hijo, ¿no?, que imaginaba que su hijo le animaba a creer en la vida. O de Ana Akhmatova, cómo fue apresada y que tuvo que su hijo cómo fue apresado y ella se colocaba enfrente de la prisión de Leningrado para saber de él, y la dictadura la llevó a quemar sus cuadernos de poesía para impedir que su hijo fuera fusilado por los verdugos de Stalin. Entonces, al fin y al cabo, la pregunta sería esta. Se ha hablado muchísimo de cómo los cuerpos son atravesados de cómo lo político y lo social, mejor dicho, atraviesan nuestros cuerpos. Se ha hablado mucho de cómo lo político y lo social atraviesa nuestros cuerpos. Y aquí hay todavía mucho que discutir, debatir, analizar y analizar. Pero yo os preguntaría, ¿cómo atraviesa la familia nuestros cuerpos a la hora de escribir? Esa sería la pregunta. Que Munir. Si queréis. Sí, a mí me... De muchas formas, desde una física en la que las... dolores crónicos heredados provocan dolor a la hora de escribir, hasta la lengua, ¿no? La lengua es la lengua de nuestra familia. Uh-huh. Yo soy de Madrid, que es como decir que no soy de ninguna parte, porque mi padre es argelino, mi madre es andaluza, y en mi casa se usaban palabras que no se usaban en la del vecino, ¿no? Y eso es familia. Pero... No sé, a mí, o sea, voy a pasar la palabra muy rápido, pero como que me ha sorprendido mucho que cuando hiciste esta pregunta, bueno, no la respondimos, pero sí mandamos unos textos, uh-huh, ¿no? De hecho, ahora si da tiempo leo el que mandé yo. Pero me llamó mucho la atención como que para mi familia inmediatamente remitía a herencia. O sea, como que es un poco egocéntrico, ¿no? Porque me veía yo como el centro depositario de una tradición, como el final de un cono, ¿no? También porque soy una persona que tengo una decisión vital de no tener hijos, entonces me veo como el final de algo. Pero me llamó mucha atención que el texto de Sara iba por otro lado totalmente distinto y el texto de Paul también iba por otro lado totalmente distinto. Espero que lo leas porque es un bombazo de texto. Y joder, me pareció como que me sorprendió mucho la cantidad de formas que hay de pensar en cuerpo, literatura y familia, ¿no? Como que para mí era algo muy evidente y no lo es, ¿no? Las marcas del lenguaje son marcas de nacimiento también, ¿no? Son marcas heredadas. Y no sé. Creo ¿quieres que da mucho leer tu texto? ¿Tu poema? Venga, sí, si queréis. Lo leo rápido. Mi poema, que está aquí,
Me han escamoteado argel de la memoria. Recuerdo una ciudad que no existe. Un argel de productor de Los Ángeles, no la cifra de mis abuelos. Argel es la primera ruina. Los roedores se ceban en las tapicerías, los argelinos se ceban en los mármoles de la colonia. Argel es el fracaso manifiesto de Europa. No música, no casba. Argel es una vieja que friega ambas en su puerta y un niño que las va comiendo. Edificios que nunca terminan, bucles religiosos y prohibidos, no baños árabes, no Cervantes, Argel. Gracias. Y cedo la palabra. A mí la pregunta me encanta porque realmente es tan idónea, pienso en todos los escritores que han tenido, o sea, que han, se han tenido que esperar a que sus padres se murieran para escribir cosas. También. O todos esos escritores como el autor de La conjura de los necios, que cuando se murió él fue su madre quien consiguió publicar un manuscrito que él había estado toda la vida probando de publicar, ¿no? Entonces, como no solo es tan clave la familia en este sentido como más pragmático, sino que creo que es fundamental a la hora de pensar no la relación del texto con el mundo, sino la relación del autor con el texto, ¿no? También a mí hay un autor que me fascina, que es Wahdi Mouabad. Él es del Líbano, pero se exilió en el Quebec y ahora vive en Francia, me parece. Y él es el autor de Incendios, ¿no? Esa obra de teatro tan famosa que se hizo una película y fue como, bueno, súper famosa. Y tiene una tetralogía de teatro. Son cuatro obras de teatro que se titulan La sangre de las promesas. Y es como él traslada la tragedia griega a la contemporaneidad y escribe como tragedias, pero desde lo contemporáneo, que parece una paradoja, una cosa imposible, ¿no? Pero él es precioso lo que hace porque al final todas sus obras son una reflexión sobre qué pesa más, si la sangre, es decir, la herencia, o las promesas, ¿no? Es decir, las palabras. Al final es una pregunta sobre si uno puede escapar con las palabras del silencio heredado, ¿no? De las marcas heredadas de las que tú hablabas, que también son marcas de lenguaje, son marcas corporales, son marcas socioeconómicas, ¿no? Etcétera. Entonces, yo quiero pensar que para mí la escritura o escribir es una forma no solo de crear mi propia genealogía, es decir, yo cuando escribo una novela o cuando estoy escribiendo mis poemas tengo ahí como mi ouija de autores que son como mi familia, ¿no? Que de alguna forma son las personas a las que acudo cuando necesito una frase, necesito algo, ¿no? Para llegar a algún sitio. No solo tengo esa familia propia literaria que me acompaña, sino que a la vez tengo la sensación que la literatura es una forma de subvertir los códigos que la familia me ha impuesto, ¿no? Y que por un lado tanto daño me han hecho y por otro lado como tantas posibilidades me han generado, ¿no? Entonces sí que os voy a leer un breve texto que es un fragmento de mi novela Napalm al cor. Que bueno, la novela se ha vendido como, o se ha recibido como una historia de amor entre dos chicos, pero más de una persona me ha dicho, para mí la novela es una historia de amor entre una madre y un hijo, ¿no? Y realmente esto fue muy guay porque cuando fui a un club de lectura, que eran todo pues, mujeres de unos 40, 50 años, muchas de ellas eran madres y de repente el club de lectura fue un club de lectura sobre la maternidad, ¿no? Y sobre el amor hacia los hijos, que es una cosa que hasta ese momento no me había pasado, ¿no? Entonces hay un fragmento en que se explora el deseo entre una madre y un hijo, que es una cosa mega evidente, pero que normalmente pues, no verbalizamos porque también es muy violento, ¿no? Verbalizar el deseo hacia un hijo o el deseo hacia una madre. Y dice así, lo leo en catalán, que es como lo escribí. Un eco. Amb la mare munien les mateixes coses que me'n separaven. Potser perquè havíem acumulat durant anys desitjos similars, però també perquè més tard vaig descobrir que no era casual la falera compartida i l'herència també havia consistit a obrir els calaixos del fill i deixar-hi les pors i les frustracions i les penes, però sobretot els desitjos, també revestits d'impediments, com el que ens hauríem pogut confessar quan ja estàvem sols, però no ens vam explicar mai, aquell desig. Qui pogués tenir un altre nom i estimar-ne un de diferent, sempre el mateix, i treballar només del que fos estrictament just i necessari, i que a casa t'esperés un gos i un hort, i moldre els camins amb el cotxe fumejant o una moto tan sabal i dormir amb l'escalfor coneguda d'algú altre, i despertar-se amb la fortor coneguda de l'altre,
i concentrar tot el sexe del món en uns minuts davant dels ulls de l'animal bavejant i després sortir i mirar el cel i mirar la terra i somriure a l'horitzó com qui sap que té la feina feta. Treure'l a passejar, aquest amor de fira, i exhibir-lo pels carrers d'una ciutat que no seria ni massa gran ni massa petita. Intercanviar somriures amb coneguts i mirades pietoses amb desconeguts i tornar a casa i cloure el dia amb una altra clau mentre la nit aplana el paisatge. Però és que entre el desig i la realitat s'amaga cargolada la histèria i cal saber-la controlar per no convertir el cos en una festa inevitable. Sort, de fet, que no vam verbalitzar el nostre desig perquè era un secret que no es podia dir i que si s'hagués dit ens hauria fet fàstic, gairebé com si ens desitgéssim l'un a l'altre. Hasta aquí. Moltes gràcies. Podria subir-me encima de aquest text i sumar-me a ell quasi 100%. Algo que me sorprende un montón a través de los años es que yo pensaba que quería desidentificarme y romper con ciertas cosas familiares y sobre todo pensaba que quería romper con el peso de la pasión y de las ideas que puso mi madre en mí. Y luego me di cuenta que es muy corto el periodo donde se desea romper y muy largo el periodo donde se desea recuperar, ¿no? Y me di cuenta que hay mayor deseo de conservación de lo familiar, pasional y doloroso que deseo real de dejarlo ir. Y al final, ¿cómo regresan la escritura, la infancia y la familia? Creo que es un signo de que no es tan verdad que queremos existir fuera de eso o que podemos existir fuera de eso. Otra cosa curiosa que me ocurrió es que yo tenía clarísimo que no quería tener hijos, pero al morir mi madre tuve un par de días de alucinación donde pensé que la relación que había tenido con mi madre solo se podría recuperar si yo tenía una hija. De pronto hice como una conexión ahí y pensé, hay una forma de salvar este amor, ¿no? O de dejar que siga un camino. Y después adopté una perrita, porque pensé que era mucho más sano. Y me di cuenta que cada una tiene su proyecto de familia a su manera y también que mi proyecto de familia tenía que ver con una vida un poco nómada y con una perrita muy pequeña, de un tamaño miniatura para poder acompañar en lo nómada. Y entonces me puse a hablar con ella cada día porque estaba muy sola y he estado muy sola estos últimos años. Y entonces con esa conversación empecé a escribir un libro de poesía, de una poesía muy sencilla, muy ligera, que se llama El libro de pan. Y la base de ese libro es que un perro también puede ser una interlocutora. Y nada, os quería leer algo muy distinto a lo que escribo para mi mamá, que es lo que escribo para mi perrita Pan. Y dice así: usted podría estar sujetando una criatura en los brazos a la que no amamantaría. Desde aquí fantaseo con ella. Un hocico húmedo se apoya contra mi palma. M quiso construir algo nuestro y yo imaginé tus dientes chiquitos, Pan, raspando la miga dura, las patas cortas entrando al río, las huellas mojadas sobre la losa. Al principio también M quería tenerte, nadie la había avisado. Todas las metáforas las da el mundo heterosexual. Me sentí agradecida. Me estaba abriendo la posibilidad de una casa. Quería que M fuese el dragón de mi perro, que al andar abriese camino entre la maleza y que tú, Pan, avanzases un trote corto para ir tras de ella. Sus hombros fuertes al sol y un sombrero de hierba seca con un pañuelo de colores atado. Supongo que este es el pequeño relato de cómo una hija de mamá y papá construyó una familia con un perro y un dragón. Os voy a lanzar una segunda pregunta, esta vez en tono de humor y en tono de juego. Está claro que la familia es algo que nos viene dado y que no todo se puede elegir, pero empiezo contigo, igual, Monir.
Haciendo un ejercicio de fantasía, si tuvierais la posibilidad de elegir vuestra familia literaria, ¿de quién te gustaría ser nieto, sobrina, hermana, hermano, hijo? Bueno, ¿puedo decir una cosita muy rápida antes de responder? Vale. Me llama mucho la atención como, las diagonales que se han trazado entre cuerpo y lo que sea que yo haya planteado, lengua, sintaxis, y cuerpo y familia, ¿no? Porque, de hecho, me ha parecido muy curioso que te has parado al leer el texto de Monique Wittig justo en la parte que habla del ciclo de producción y engendramiento. Y me parece muy curioso, ¿no? Como estamos hablando de cuerpo, estamos hablando de escasez, de exceso, y estamos hablando de familia, en realidad. O sea, estamos hablando de reproducción, ¿vale? Cuando hablamos de sintaxis, hablamos de reproducción. De hecho, la sintaxis se llama muchas veces estructura generativa, ¿no? Y, de hecho, también me ha parecido muy curioso tu poema, que tú has planteado como un poema de la escasez por el tema de libar, ¿no? O de destilar la esta, cuando, en realidad, acabas hablando de crecer mientras los árboles crecen y mientras los hijos crecen, ¿no? Incluso lo que has dicho de Ada Salas, te has dicho escribir, escribir, borrar, escribir, borrar, borrar, escribir, cada vez es más largo. O sea, sí. Hablando de borrar, sí. Prolifera, ¿no? Y me ha parecido como súper, súper interesante eso. Y solo lo dejo ahí. Y bueno, mi familia. O sea, esto se podría enfocar de muchísimas maneras. Sí, tengo como varios dibujos aquí, árboles genealógicos y todo. Pero voy a centrarme en lo poético y en lo que me gustaría. Vale. O sea, porque... a mí me gustaría ser hijo de Alejandra Pizarnik, que me parece que está muy mal leída en general y tal, pero bueno, ese es otro debate. Y de Sergio Raimondi, no sé si lo conocéis, es un... Bueno, para mí, o sea, es mi libro, mi biblia poética es Poesía Civil, un libro de poemas suyo. Yo creo que mis tíos serían Diana Bellesi porque no sé, como que vi ahí una potencia poética que me animó a mí a seguir escribiendo poesía. Y Nicanor Parra porque me ayudó a quitarle un poquito de hierro a la poesía también y a escribirla con más tranquilidad. Sería hermano pequeño de Olaya Castro y de Erika Martínez, que son amigas, súper poetas de Granada, que son maravillosas. Y hermano sería, en realidad, hermano como horizontal de todos vosotros y de todos los poetas de nuestra generación, que como pasa con los hermanos, con algunos te llevas mejor, con otros te llevas peor. A ninguno lo has elegido. Habéis tenido una educación parecida, pero de repente tenéis un carácter muy diferente. Y sí, ese es mi árbol. Ha sido muy bonito este ejercicio. Yo te lo agradezco mucho la pregunta. Gracias. ¿Y tú, Leire? No, claro. No, me preguntas con una... Bueno... Yo voy a ser un poco clásica, pero me encantaría ser bisnieta de Emily Dickinson por una parte y de Walt Whitman por otro. Nieta de Rosalía de Castro y de Gabriel Aresti, que estamos aquí. Hermana de María Mercé Marsal y también prima de Mirena Gurmeade y Charo Borda. Y creo que Uxue Paulaza también estará por ahí. Prima de Uxue también, por ejemplo. Qué guay. A ver, yo creo que... Lo he estado pensando, ¿no? Mi abuela, a ver, o sea, no cambiaría a mi familia por esta, ¿eh? En absoluto, o sea, no, y es que eso es, o sea, sería, el resultado sería el delirio y el desquicio absoluto, pero bueno. Mi abuela, Ann Carson, ¿no? Okay. Como sabiduría absoluta, entonces, lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Vale, yo querría ser hijo de Carson McCullers, por el dominio psicológico, ¿sabes? Que está bien que alguien como domine bien la cabeza. Y después, y del inspector. Porque está bien que a alguien se le vaya la cabeza, ¿sabes? Entonces, después sería hermano de Wagdi Moabad, que ya he citado, porque, claro, tendríamos como una relación como Caín y Abel. Entonces sería como muy, literariamente, muy interesante, ¿no? Muy explosiva. Y después, mi primo, Didier Eribon, porque creo que los primos siempre te tienen que dar un poco como de rabia, ¿sabes? Ay, mira. Como que los quieres, pero te dan rabia. Ya está. No sé. Pero yo qué sé, mañana a lo mejor es otra, ¿eh? Pero de momento esta. Hoy funciona esta. Me ha encantado lo de Ann Carson. No lo había pensado y podría luchar por esa abuela. La podemos compartir, podemos ser como nietos de la misma abuela. Seríamos
primos, no. Estamos fatal, ¿te das cuenta? No, sí, claro, yo con mi primo seríamos tengo la misma abuela. Seríamos primos. Pues ya está. A ver. Pero tú no me caes mal, tía. Pero igual seríamos de esos primos que se enamoran de adolescentes. También, y que después se casan y salen hijos con cola de cerdo. Me encanta porque yo solo iba a hablar de un enamoramiento de la infancia y hemos entrado al matrimonio y a la cola de cerdo en 2 segundos, ¿te das cuenta? ¿No? Pero sí, podríamos ser esos primos, seguro. Luego ya una se hace súper lesbiana y corta con la, con la fantasía. Así es un peligro, ¿no? Total. Con la fantasía. Estaba pensando un montón lo de las madres. Y las primeras que se me ocurrían era como muy interesante, pero me iban a dejar una cantidad de problemas mentales brutales. O sea, pensé, Susan Sontag, horror ser la hija de Susan Sontag. O sea, toda la proyección que haría, súper perfeccionista y todo en ti y tal. Entonces pensé, algo tierno, Mary Oliver. Total. Estar en una cabaña con Mary Oliver, sus perros, y de padre, M, la pareja de Mary Oliver, la fotógrafa. Y pensé... Bien, buena. Ahí es como naces en condiciones chulis, pero demasiada tranquilidad para mi gusto. Entonces, de abuela, Esther Tusquets. Y así conocer la Cataluña de Esther Tusquets, que me encantaría también, señora divertidísima, como irónica, con todas las conexiones que tiene su casita en la playa, que nos hace falta una casita en la playa. La verdad, a mí me hace falta una casita en la playa. Entonces, una abuela con una casita en la playa y como un montón de cotilleos literarios que contarte, me parece el planazo. Y de hermanas, una me agobiaría, dos, o sea, o hermanos, me agobia porque soy hija única, súper hija única. Entonces, tendría que ser más un colectivo, que es un poco lo que tengo ahora, porque con amigas escritoras, al final somos como hermanas. Entonces, diría... Ángelo Néstor, 100% de hermana, 100%. Estaríamos llorando y drameando juntas todo el día. Y Laura Casielles, hermana luchadora, súper práctica, que te saca las castañas del fuego, que lucha por ti, como... Total. Mola, vaya familias. Pues bueno, ahora nos ponemos serios otra vez, ¿eh? Venga, toca. Después de los hijos de Colombia. A ver si lo encuentro. Aquí, vale. Porque ahora vamos al tercer bloque, que es cuerpo, corporalidad y lengua, ¿vale? Entonces yo, como para hablar sobre este bloque, a mí me gustaría compartiros un fragmento de María Mercé Marçal, también conocida como la hermana de Leire, ¿no? El que... ¿El qué? Nada. Que tiene un ensayo precioso que se titula Meditaciones sobre la furia. No sé si está traducido al castellano, pero bueno. Donde escribe lo siguiente, que lo he traducido al castellano para que se entienda bien, porque es la base de lo que... O sea, os leo esto como pregunta, digamos, ¿vale? Y a partir de aquí hablamos. Dice así María Mercé Marçal, ¿vale? Sobre la relación entre cuerpo y lengua. Dice, nacer en el seno de una cultura dominante... significa, en cualquiera de los casos, estar instalado desde un principio dentro de un marco bien definido, ser heredero legal de unos beneficios indiscutidos, evidentes y disponibles, formar parte de este marco con naturalidad, como el que respira, sin haberse planteado el problema previo de la propia pertinencia, sin ninguna tría ni intervención espuria de la realidad. El integrante de una cultura o comunidad oprimida se ve abocado así a la tría, al esfuerzo, al reto de recuperar, de inventarnos, de crear otra memoria, otra tradición, si no queremos que la literatura signifique abdicar de nuestras experiencias más irrenunciables. Claro, yo cuando leí este fragmento me pareció brillante, ¿no? Y me gustaría, pues, bueno... Es que no sé por qué estoy hablando. O sea, vosotras mismas. Bueno, yo no... Lo tengo que decir. María Mercé Marçal está traducido al euskera en una colección maravillosa, Munduko Poesía Kaierak, donde se traducen los poetas clásicos muertos y en una... Bueno, vamos, y lo ha traducido Itxaro Borda, que es otra poeta maravillosa. O sea, que lo podéis leer en euskera.
Y bueno, la palabra itzuli, traducir, en euskera quiere decir traducir, devolver, dar una vuelta por el ciclismo itzulia. Y yo quisiera decir que las traducciones, sobre todo en poesía, no son meramente traducciones literales ni literarias. A veces nos tenemos que hacer adaptaciones por tema de literarios, ¿no? Es decir, porque queremos expresar, hacer literatura, no una traducción literaria o literal. Entonces, en el momento que aquellos que escribimos en una lengua minorizada nos traducimos o nos traducen, quiero decir que nos adaptan o nos adaptamos. Eso sería lo que mi reflexión, que aquellos que escribimos en una lengua minorizada nos tenemos que adaptar o nos adaptan. Y bueno, tengo un poema sobre ello que me gustaría leer en euskera, que habla más o menos de eso, ¿no? De la necesidad de traducir. Denok behar dugu, sortu gintuen amarengana etxera hizkuntzara itzuli. Denok behar dugu, sortu gintuen ama etxea hizkuntza itzuli. Denok behar dugu, sortu gintuen ama etxea hizkuntza itzul diezaguten. Denok behar dugu, itzul gaitzaten, ama etxe hizkuntza berriak sortzeko. Y bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice María Mercé Marsal. Bueno, voy a dejar de intentar leer esto porque no me entiendo. No, de verdad, tenía un montón de notas y no entiendo mi letra. O sea, a mí este... Porque hicimos como una reunión de Zoom con texto para preparar esto y entonces ya se planteó este debate. Y como que yo me veía fuera del debate, ¿no? Porque soy monolingüe. Y la cosa es que releyendo el fragmento antes de venir estos días, me ha volado la cabeza. Ha sido como abrir la caja de los truenos un poco porque yo no soy monolingüe. O sea, yo aprendí a la vez árabe dialectal argelino, Derija, y castellano. De hecho, yo hablé antes árabe que castellano. ¿Qué pasa? Que el Derija, Derija, el árabe dialectal, es árabe, pero también es tamazir, mal llamado breber, y también es francés. No se escribe, no tiene escritura, ¿no? Y me parece, porque ese fragmento de María Mercé Marsal, por supuesto, se puede leer como desde una lengua minorizada en un territorio dentro de un estado, ¿no? Pero el árabe sería como una especie de lengua minorizada en el Estado español, desterritorializada. No tiene un territorio, entre comillas, porque habría que hablar de Ceuta y de Melilla y del colonialismo del siglo XXI. Pero no está como anclada específicamente en un territorio. No hay estadísticas, o yo no las he encontrado, sobre cuántos hablantes de árabe hay en el Estado. Sintomáticamente me parece que no hay estadísticas. Pero además, como que lo que plantea María Mercé Marsal, como yo lo he leído, es que nacer en el seno de una cultura dominante es precisamente que la cultura dominante se autonaturaliza, ¿no? Lo natural es la cultura dominante, es decir, la cultura española, en mi caso, ¿no? Y, por ejemplo, mi hermano y mi hermana y muchos amigos, amigas que tengo que son de origen magrebí, marroquí, argelino, tunecino, han rechazado el aprendizaje de esa lengua porque hay un estigma sobre la lengua árabe, me parece que es evidente, totalmente cruzado con el racismo, ¿no? Ser percibido como árabe, o como digo árabe porque es como se percibe, pero en realidad es magrebí, ¿no? Ser percibido como moro, en realidad es eso, ser percibido como moro es un estigma, entonces como que de peques tendemos mucho a huir de eso, ¿no? Tendemos a incluso elegir un nombre más, ¿no? A usar nuestro segundo apellido, por ejemplo. Estoy pensando en mis hermanos, sobre todo, o en gente que conozco. Entonces, como que me ha abierto un montón de preguntas y ninguna respuesta, porque ya digo, o sea, no es una lengua letrada. Los escritores argelinos, la mayoría o los más interesantes, escriben en francés.
¿vale? Y eso es una especie de etnicidio o de... O sea, ahí se ha acabado con una lengua prácticamente. Hay gente que resiste y hay gente que escribe en tamazight y hay de todo, ¿no? Pero, hostia, como que es muy fuerte esto. Ya digo, no tengo ninguna respuesta, pero sí me interesa mucho el cruce, porque creo que María Mercé Marçal no estaba pensando en el Darija, ¿no? No estaba pensando en el árabe, y sin embargo, a mí me ha resonado un montón, ¿no? Y fíjate lo que acaba de decir Leire, de que cuando se traduce a una persona que escribe en una lengua minorizada, se la adapta, ¿no? Es el tema de la adaptabilidad y de la legibilidad. Los escritores argelinos se adaptan ya a sí mismos, ¿no? Y como que me parece que en mi caso, que sí hablo árabe, el tema es... Porque yo al principio pensaba, claro, como que digamos... Yo estoy en una situación diferente a la vuestra, pero parecida en el sentido del bilingüismo, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hermana, que no habla nada de árabe, lo entiende muy poquito, para mí su situación es peor que la mía. Es decir, no peor en el sentido... O sea, por supuesto que es peor porque no habla esa lengua, ¿no? Pero quiero decir que ese estigma en ella ha operado más fuerte que en mí. O sea, ella no puede comunicarse con mis tíos. O sea, no tienen una lengua común con su familia. Volvemos a cuerpo, lengua y familia, ¿no? O sea, se le ha erradicado la mitad de su origen, ¿no? Y bueno, ya está. No sé, he pensado como muchísimas cosas sobre la oficialidad, sobre la... Tampoco espero nada de una institución realmente en este caso, ¿no? Pero bueno, ya digo, respuestas no tengo ninguna, pero me ha hecho pensar un montón. Sí, estaba pensando mientras hablabais que creo que cuando el poder te niega, te prohíbe, te castiga el uso de una lengua, también no te da, pero ocurre por debajo de la mesa que nace una esperanza política en la recuperación, en el uso, ¿no? y en la creación a partir de esa lengua. Luego, a veces, hay otra situación que es cuando no hay una lengua concreta que se haya prohibido o que se haya minorizado, pero sí que hay una carencia de poder contar la experiencia de ciertos cuerpos o de ciertas vidas desde una lengua que pueda incluirlas, ¿no? Y creo que esto es un poco también como el proyecto feminista con el lenguaje. Es decir, no hay ninguna lengua concreta que podamos recuperar, pero hay una necesidad de transformar el lenguaje para conseguir una lengua. Y decía Adrián Rich, el sueño de una lengua común, ¿no? Ese horizonte utópico. Y creo que también desde las utopías lesbianas ocurre este sueño de una lengua común, este sueño de una isla, este sueño de un territorio que no puede ser recuperado, siempre es un horizonte utópico que materializa en los actos del día a día, ¿no? Y yo escribí en Conjuros y Cantos textos en esa lengua no perdida porque nunca existió, en esa otra lengua utópica que podría ser una lengua de una sociedad lesbiana en una isla no patriarcal, ¿no? Y uno de los poemas es este. Mana tiara pora vivirá ni mara. Mana tiara pora vivirá ni mara. Enseñó a sus hermanas cómo tallar la madera y hacer una canoa. Mana tiara pora, por eso la recuerdan con canciones, porque desapareció en el río sobre una brillante embarcación verde y roja. Apora tiara mana o ma o mana. Había cortado sus cabellos, dejando un mechón que le llegaba a la cintura. Evadioda mama liba. Badi. Nombre que recibe el alma de las viajeras. Apura vivirá ni marada o mao badi. Porque enseñó a sus hermanas cómo viajar sobre el agua, su alma aún vive en las oraciones. Mana, tiara, la que murió mientras protegía su barca verde y roja. Bueno, añadiré una cosa.
Es que es difícil hablar después de tu poema. Ahora tienes que cantar. Pues. ¿Te imaginas que lo digo cantando? Canta. Moriríais todos. Cántame. No, a mí, o sea, lo que y por eso también creo que es tan interesante tu intervención en como la creación de una lengua imaginaria, ¿no? O de una lengua posible, de una potencia, de la potencia que se esconde detrás de la posibilidad de las palabras. Y el sueño de Adrienne Rich, ¿no? Que me encanta que lo hayas citado, es que como lo tal y como lo plantea María Mercè Marçal, que creo que aquí está una, bueno, es que era una genia, ¿no? Pero aquí está la genialidad del texto, es que no piensa en términos maniqueos, ¿no? O sea, no hay una lengua buena y hay una lengua mala, o no hay una lengua oprimida y hay una lengua opresora, que evidentemente que cuando aterrizas en un contexto, evidentemente que eso sí que está, ¿no? Pero cuando lo teorizas y lo teorizas de esta manera, lo que está diciendo al final es que lengua dominante o lengua opresora es aquella que no se pregunta, ¿no? Y lengua oprimida es aquella que forma parte de un universo imaginario por exigencia, o sea, por necesidad, no por voluntad, ¿no? O sea, cuando tú estás desnonado al espacio de la imaginación, no por deseo, sino porque no hay alternativa. Pero después la posibilidad, y aquí creo que está la belleza de Marçal y la belleza también de los poemas que habéis leído y de las posibilidades que han abierto vuestras intervenciones, que sí, yo estoy desnonado al espacio de la imaginación por obligación, ¿no? O sea, estoy obligada a escribir este texto que acabáis de escribir, o estoy obligada a escribir estos poemas que acabáis de recitar. Pero después hay algo bellísimo que creo que forma parte de la magia de la literatura, ¿no? De la potencia de la literatura como sensu lato, ¿no? Que es la posibilidad de convertir una obligación en un goce, ¿no? Es decir, convertir el espacio donde a mí se me ha exiliado en un lugar soportable. Pienso en, por ejemplo, Marina Tsvetaeva, una poeta que estuvo exiliada toda la vida, ¿no? Y que dentro del exilio sufrió exilio, ¿no? Que se dice que Marina Tsvetaeva sufrió el exilio del exilio por todo lo que le pasó, que ahora no viene a cuento, ¿no? Pero cómo la literatura fue una posibilidad, y no lo digo en términos romantizantes, ¿eh? No de romantizar, de decir una huida o la creación de un mundo posible, imaginario, que también, sino literalmente esta cosa que dice María Mercè Marçal al final de su intervención, que es: si no volem que la literatura signifique abdicar de las nuestras experiencias más irrenunciables, ¿no? Es decir, crear y convertir la obligación del espacio imaginario en, ok, no voy a dejar perder mi vida, ¿no? O sea, no voy a abdicar de la posibilidad de vivir, ¿no? O sea, que es una cosa profundamente material que también está muy vinculada a la noción del cuerpo que hemos hablado, ¿no? A la noción de la familia que hemos hablado y a la noción ahora de la lengua, ¿no? Es decir, desromantizar la posibilidad que tiene una lengua minoritaria y convertirla realmente en fuente de vida. Y a mí, y hace poco, ahí termino con esto, ¿no? Hace poco estuve en Suiza en un festival de literaturas neolatinas, en un valle donde la gente habla rumanche, ¿no? Una lengua que hablan 60.000 personas. Entonces, de repente, ser catalán allí era ser un dios, ¿no? Cosa bastante interesante, ¿no? Porque un catalán no es dios ni en su casa, pero ¿no? De repente decían, claro, es que vosotros sois 10 millones de hablantes y nosotros somos 60.000, ¿no? Y uno que va convencido del discurso de la lengua oprimida, ¿no? Y con María Mercè Marçal de bandera, a mí de repente me preguntaron, y aquí me gustaría pues abrir la pregunta a vosotras, me preguntó una poeta romancha fantástica que se llama Jessica Swann, me preguntó, ¿y de qué color es tu lengua? Y yo nunca me había preguntado eso, ¿no? Y pensé, qué fuerte, ¿no? Esta obligación de la imaginación de la que hablaba María Mercè Marçal, es que hay gente que incluso está en un nivel tan fuerte de pregunta, de interrogación, de desnonación o desnonamiento, ¿no? Como sería en castellano, en un espacio imaginario, que la pregunta llega a ser, ¿de qué color es la lengua que hablo, ¿no? Entonces me hizo esta pregunta y yo empecé a pensar y dije, buah, mi lengua es verde. Y mi lengua, ¿no? ¿Y qué imagen tiene tu lengua? Mi lengua es como un río, como de esos ríos cuando empiezan, ¿no? Que son como muy ágiles, muy frágiles también, pero con mucha fuerza, ¿no? Y después me pregunto, ¿y cuál es tu paisaje emocional, tu paisaje interior, tu paisaje familiar? Y digo, guay, yo desde mi ventana veía asfalto, un cementerio, carretera y coches, ¿no? Y de repente vi un vínculo total entre mi lengua materna, el catalán, como con esa imagen de verdor y esa imagen de crecimiento,
y mi paisaje sentimental y mi paisaje emocional, ¿no? Y vi, ¿no?, ahí como si fuera una revelación en plan Lispector, mi madre, que de alguna forma mi lengua me había salvado, y no en un sentido metafórico ni en un sentido poético. No, no, que mi lengua, ver, concebir mi lengua de esa forma, había salvado mi paisaje interior absolutamente tan gris, ¿no? Nada, pensé, o sea, como que me pasó esto, ¿no? Y creo que es interesante para preguntaros ahora, antes de terminar, pues, de qué color es vuestra lengua o qué imagen, ¿no? O cómo pensáis, qué imagen, con qué imagen describiríais vuestra lengua. Si os apetece decirlo, si no, no. Esto no estaba preparado. No, no. Pero bueno, estaba pensando que mi lengua sería del color de las montañas, porque las montañas se pueden subir y después puedes bajar, porque están llenas de árboles donde los pájaros cantan, y también llenas de rocas que puedes coger y meter en el bolsillo, o tirarlas o construir casas. Tía, parece una que tú lo hayas preparado todo ahora. Cualquiera se cree que no nos lo hemos preparado. No, no, está genial. Una montaña por donde de andar. Sí. Qué guay. Hostia. Yo no lo voy a explicar ni justificar porque no sé, pero... Pero... ¿Qué lengua nos tienes que decir? Es curioso porque eso que tú has dicho de cómo lengua es un espacio de salvación, yo de pequeño, para mí, mi lengua era como un espacio de boicot y de ¿cómo se dice? Conspiración. Es decir, era una lengua que no entendía casi nadie en mi entorno, y eso era terrible, y a mí me ha puesto un poco triste escucharte porque me gustaría que hubieras un espacio de salvación, pero no apelaba a nadie más que a muy poca gente y a mi padre, claro, lo cual es fuerte también, ¿no? Pero bueno, mi imagen es claramente un espigón, porque además parece ser, en este mito de origen que me ha contado mi padre, que yo no sé, que mi primera palabra, aparte de mapa y todo esto, ¿no?, fue en árabe y fue en una barquita en la bahía de Argel. Argel es, creo que es la mayor bahía del Mediterráneo, es una bahía así gigante con mucha influencia turca en la arquitectura, blanco, azul. Y yo, por lo visto, cogía gambas y me las comía crudas. Y peces, porque mi padre siempre ha pescado y íbamos a pescar y tal. Y, de hecho, yo, una de las mayores traiciones que le he hecho a mi padre es hacerme vegetariano. O sea, es una de las cosas. No me perdona porque ya no vamos a pescar, claro. Y, pues, de pequeño me comía el pescado crudo, y hut, que es como se dice pescado, y esa imagen es un poco para mí la imagen a la que me remite esa otra lengua. El castellano no me remite a nada, por lo que dice María Mercé Marçal, ¿no? Porque es lo dado. ¿Y tú, Sara? Es complicado. Yo creo que el color de mi lengua es una mezcla entre color carne, que en mi caso no es rosa, sino más bien marrón, y color como vino tinto, o estas dos cosas mezcladas, ¿no? Como una mancha de vino en la piel o algo así. Pero desde luego en tonos así como terrestres. Y cuando estaba pensando en el paisaje, me di cuenta que puede ser como buen ejercicio de terapia, porque puedes descubrir que eres optimista o pesimista, ¿no? Y en este caso me di cuenta que mi paisaje era completamente mediterráneo, que no tiene nada que ver con los lugares en los que he vivido la mayor parte de mi vida, ¿no? Porque Asturias es bastante oscuro en muchos sentidos, Londres no te cuento, y ahora pasa todo el extremo ya, tremendo. Entonces me di cuenta que mi paisaje es un paisaje proyectado, como una dirección, un hacia. Porque de pequeña a mí me frustraba mucho que el mar en Asturias no fuese azul, ni el cielo. Y me fascina cuando el mar es azul. O sea, yo sé, por ejemplo, que deseo profundamente vivir en Cataluña por el color del paisaje. Y me produce una sensación de bienestar extrema poder tener acceso al azul, a un color, ¿no? Pero supongo que son las connotaciones que también tiene. Y que la melancolía adolescente se vivió con el mar verdoso del Cantábrico, ¿no? Y desearía que ese no fuese el mismo mar de todos mis veranos, creo. Se acaba el tiempo y entonces el tema... Mira, hay un mensaje ahí que pone time's up.
El tema va a ser escritura y temporalidad, y lo que me toca preguntarles a mis compañeras con muchísimo interés es qué relación tenéis con el tiempo en vuestra escritura, porque daba vueltas a este tema y me daba cuenta de que muchas veces yo cuando escribo me relaciono o con un miedo intenso al tiempo o con un deseo fuerte de extender el tiempo, ¿no? Que muchas veces la escritura o el poema es una forma de intentar darnos más tiempo de algo que hemos amado o de una verdad a la que casi hemos accedido y entonces queremos que el tiempo de esa verdad o de esa experiencia que nos parece intensa y bella se extienda. Pero muchas veces también escribir es una respuesta ansiosa al miedo al paso del tiempo, ¿no? y a la falta de memoria, también al olvido, que sería muy sano, pero hay una cosa fetichista muchas veces que nos hace como querer agarrarlo todo. Y os quería preguntar por esto y que me leyeseis alguna cosita, algún poema, algún texto, donde el tiempo parece que interrumpe la escritura o que da forma a la escritura. Y para dar como un ejemplo, estaba mirando el ritual del baño, el inicio, y me di cuenta que todo lo que ocurre en el inicio del libro tiene que ver con cuerpo y temporalidad, cuerpo, escritura y temporalidad. Y dice: en la zona de baños todos los cuerpos son bellos. Al calor se dilatan y luego entran a la poza de agua fría. Un cántaro la vierte sobre el pecho y el vientre. La sangre acude, eriza el vello y la carne. Las niñas van junto a las jóvenes, algunas con largas cicatrices cruzando el torso y el vacío. Luego ancianas, abdómenes, pechos redondos y suaves. Amigas que reposan junto a la roca respiran despacio con la pequeña toalla en la mano. Otras sujetan con ella el pelo recogido en un turbante. Todas intentan ocultar la mirada directa y aún no dejan pasar la oportunidad de mirarse. En silencio se escucha una conversación. ¿Quién habla ahí? Alguien acude con delicadeza a la cita, con esa atención diferente, la de asistir al misterio y tomarlo en los ojos. Cuando toda sacudida es nueva y cada evento único, frágil, inevitable. Del tiempo, del amor, conocen un presente total. Aquí está como esta atención total que ponemos en el enamoramiento, donde habitamos nuestro tiempo corporalmente de una forma absoluta, ¿no? Y hay veces que la escritura habita también el tiempo del cuerpo de una forma absoluta. ¿Qué me contáis? ¿Puedo decir? Es que has dicho, es que, ¿puedes leer otra vez el verso? A ver. ¿Cuál? El de este. Del tiempo, del amor, conocen un presente total. Es que esto me parece genial porque yo siempre, o sea, siempre he pensado que hay dos cosas, o sea, que el amor y la literatura se parecen muchísimo en muchísimas cosas, pero que hay una cosa en la que el amor y la literatura son la misma cosa, que es en cómo son capaces de generar otra temporalidad y en cómo, tanto en el amor como en la literatura, el tiempo del progreso no vale, no funciona, ¿no? Y tú, cuando estás delante de un texto, tú cuando estás intentando escribir, tú quieres, a lo mejor tú quieres correr ese día, pero tú no vas a poder correr porque el texto mandará. Y me encanta también cuando tú estás leyendo un libro, ¿no? Dices, venga, este libro de 100 páginas me lo voy a leer hoy. Pero de repente que ese libro de 100 páginas es Clarice Lispector, ¿no? Entonces vas a estar 8 semanas leyendo ese libro, ¿no? Porque hay algo del... O sea, ella generó su tiempo. E incluso no lo generó ella, lo generó el texto, ¿no? Entonces me parece genial esta cosa de que delante del texto la temporalidad del progreso, ¿no? Esta línea que va desde, o sea, como de secularización del tiempo providencial en que hay un origen, hay un final, hay una génesis y hay un apocalipsis, ¿no? No existe, no funciona, no puedes, ¿no? Y aunque tú te esfuerces, va a mandar el texto, va a mandar el texto que tú lees o el texto que tú escribes. Y creo que en el amor pasa una cosa muy similar, ¿no? Cuando uno está enamorado,
el tiempo del progreso no sirve, ¿no? De hecho, como hay, o sea, se puede mirar desde mil perspectivas, ¿no? Desde cómo podemos devenir improductivos con el amor, ¿no? Es decir, cómo el amor nos sume. Nos tendrían que dar bajas, o sea, ¿no? Pido la baja por amor, o sea, ojalá, ¿sabes? ¿Te imaginas? ¿No? Entonces, de nuevo, el tiempo del progreso, de la productividad, de la línea progresiva, del destino, no existe tampoco en el amor, ¿no? Y por eso creo que amor y poética son, en este caso, una misma cosa, ¿no? Y después pensar, y esto hace que realmente, como tú escribes, la literatura o la escritura sea un presente total, ¿no? O sea, es un presente total porque no hay temporalidad. Pero a la vez que digo eso, también creo que es pasado total la literatura porque yo tengo la sensación que cada vez que escribo estoy volviendo, a la vez por este acceso a esta temporalidad tan concreta, estoy volviendo a un sitio donde yo algún día estuve y no recuerdo, ¿no? O sea, y me han quitado de las manos, ¿no? Como yo recuerdo algún día haber vivido como yo vivo cuando escribo un poema o cuando yo escribo cuando yo estoy escribiendo. Yo algún día viví eso, pero me lo quitaron hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo, ¿no? Y a la vez creo que en la literatura, en la escritura, hay un profundo pacto de promesa, ¿no? O sea, la literatura para mí, escribir, es un acto de promesa. Y un acto, o sea, la promesa con algo que muchas veces no sé qué es, ¿no? Que es un compromiso que me une con una cosa que todavía está por descubrir. Y ese acto de promesa me liga sin duda a una futurabilidad. Por lo tanto, también escritura es futuro a tope, ¿no? Porque me está llevando a un sitio con el que me he comprometido, con el que me he ligado, que todavía no sé qué sitio es, ¿no? Un sitio que algún día llegará, o no llegará nunca, pero al menos será el sitio a partir del cual yo escribiré todas las cosas que escriba, ¿no? Habiendo dicho esto, me gustaría leeros un poema de mi libro La part del foc, que también, aunque está traducido al castellano, os lo leeré en catalán, que es este poema como que va repitiendo aquí y estat abans, que significa aquí he estado antes, ¿no? Como esta idea de volver a un tiempo que algún día disfruté, ¿no? O que algún día viví. I diu, aquí hi he estat abans. He vist aquest crim nou altra vegada. He vist aquest ficus vermell florir tants cops, ja. He vist el lloc, l'hora, la data, aquesta mateixa data exacta. He vist el fruit tallat pel mig i la polpa brillant al sostre. He vist també el pes d'una destral entre les mans i no duia cap destral agafada entre les mans. He vist el futur en figures de porcellana i jo les podia moure, corrupta. He vist la mentida vívida, inútil, desconnectar tants cables poderosos que eren tan forts. He vist com tothom em deia. Era com tu, ets com ell, t'hi assembles massa. He vist morir una nit que era tota meva al llit del mar, l'inacabable pasturar dels ramats per la muntanya i el seu pastar l'herba com t'agafava jo les mans. També, molt temps després, l'esclat dels ulls damunt les fulles i les flors i els fruits que ho pintaven tot de carmí i s'unia amb la vida gelatinós al món. He vist l'aigua que es movia fent cercles en l'estany i les carpes obrint les boques on cabia un altre món sencer a dins, i en cada floc quedava, els dava també un tros de mi, de pell sobrera. I he vist com sé que veuré quan de nou torni a ser aquí pensant, sense barana, que hi ha una missió que desconec que he de complir. De petit van posar-me-la a les mans, van dir-me, té, ara crea un déu. I ni a la tramuntana ni a aquest vent d'estepa no l'han dissolt encara. Tengo que decir una cosita después de esta maravilla, que es, tú sabes que nuestra abuela Ann Carson en el libro Eros dulce y amargo. Me lo estoy leyendo ahora este libro. Bueno, pues claro, es que es tu poema porque habla de que el tiempo del Eros en Safo se describe con la partícula deute, que es como que el Eros, el amor y el deseo, tiene una temporalidad concreta que corresponde a una traducción tal como
qué sorpresa, estoy aquí, otra vez vuelvo a estar aquí, volveré a estar luego. Es decir, que el tiempo del Eros es como un presente total que recuerda que hubo un enamoramiento previo, que no es la primera vez, y que sabe que volverá a haber un futuro. Pero el presente no deja de ser auténtico por saber que es cíclico el Eros. Y el Eros de la escritura tal vez tenga también esa temporalidad. El otra vez estoy aquí, he estado antes, volveré, ¿no? Sí, sí, total. Qué bonito. Precioso. Aquí están, Chabat. Yo también estaba pensando en el deseo, en el Eros, porque yo sí que creo que el deseo y la memoria, que también lo has mencionado, son otro tipo de tiempo, otra temporalidad, porque son otro modo de ser y otro modo de estar en la realidad. Y yo me acordé de la frase de T.S. Eliot, que nosotros lo descubrimos por Sarrionandía, que lo tradujo en su libro Yahoo, por decirlo brevemente, y os acordaréis del tiempo presente y tiempo pasado, se hallan quizá presentes en el tiempo futuro y el tiempo futuro dentro del tiempo pasado. Si todo tiempo es eternamente presente, todo tiempo es irredimible. Lo que pudo haber sido es mera abstracción, quedando como eterna posibilidad, el deseo. Solamente en el mundo de la especulación, lo que pudo haber sido y lo que fue apuntan a un solo fin, que está siempre presente. Y me recordaba a ese primer poema de sus cuatro cuartetos. Pero bueno, yo he traído un poema en euskera, ya por ir terminando el bloque. Os lo voy a leer en euskera y que también tiene que ver con la temporalidad y el deseo, que en euskera se dice nahi o gura. Guraria. Gura nuke, jaiotza agiririk gabeko itsasoarekin berritu. Nire azalaren bide nekatuak lurrik zaharrenarekin ezabatu. Zuhaitz adarren eran, txorien ubera ukitu. Dardaren neurri zehatza izan, airea moztu eta edan. Uztarekin batera itzuli etxera, beti ezberdin, gutxien uste dugunean, gatozelako bueltan, isiltasuna itzultzen astearekin. Gura nuke hizkuntzari eskue sabia egin, ez palitzaizkit izen guztiak eroriko bidean, ezin itzularazi ordea, inoiz joan estena. Hitzez, oinez, ikasi gura nuke. Quisiera aprender a caminar con las palabras, que es lo que dice más o menos. Qué bonita. Ay, gracias. Yo aquí voy a discrepar un poco. Creo que porque soy un poco un infiltrado aquí en realidad. O sea, yo si me miro al espejo, yo veo un narrador. ¿Ves qué? Perdón. Un narrador. Un narrador. Y aquí estoy sentado en una silla de un poeta. Un narrador, vale. He entendido un nadador. Un nadador también. Sí. Bueno, está ese juego del cuento de Chiver y... Pero el infiltrado soy yo porque soy el único que no está en la Bella Varsovia. También. Somos infiltrados cada uno de nuestra manera. No, pero entiendo lo que habéis planteado del tiempo erótico de la escritura, ¿no? Y que es una especie de tiempo en suspenso. Pero a mí precisamente lo que me gusta una de las cosas que me fascinan de la escritura y de la literatura, de la lectura también, es que plantea su propia temporalidad, que es una temporalidad. Es decir, esta cosa, ya estaba tardando en citar a Borges, ¿no? Pero Borges decía, pues, como mi obsesión, como todas las obsesiones no se elige, pero sé que está muy mal visto, lo siento, estoy cancelado. Pero decía que a la realidad le gustan asimetrías y los leves anacronismos, ¿no? Esta frase de Borges. Y creo que cuando él decía a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos, está diciendo que a la literatura le gustan las simetrías y los leves anacronismos. El ritmo es tiempo y el ritmo en poesía está. O sea, en la escritura, aunque puede ser que en el acto como lo vivimos no exista, hay tiempo y hay jerarquización del tiempo, me parece. ¿Qué pasa? Que se puede oponer a la jerarquización tradicional del tiempo. De hecho, bueno, de nuevo Borges, Kafka, está el texto este de Kafka y sus precursores, ¿no? De que Borges plantea que había escritores kafkianos antes de Kafka, pero solo son kafkianos porque estuvo Kafka. Es decir, vivieron y escribieron antes de Kafka, pero son hijos de Kafka. Y de hecho lo estaba pensando, nos has pedido hacer familias, y tú has dicho que es un juego, a mí me parece una cosa súper seria, que hay juegos muy serios, pero...
Por supuesto. Nos has pedido que hagamos una jerarquía literaria. O sea, una familia es una jerarquía. En la concepción tradicional de familia podríamos haber hecho, de hecho, Sara sí lo ha nombrado un poco, la idea de una comunidad horizontal, ¿no? La idea de una comunidad más que una familia. Pero hemos nombrado padres y abuelos y yo no he dicho, por ejemplo, nadie ha dicho, ¿no? No se nos ha ocurrido ni siquiera decir que Cervantes es mi hijo. Cuando podríamos haberlo dicho. Es verdad. Podríamos haber dicho eso, ¿eh? O sea, podríamos haberlo planteado y podríamos haberlo argumentado y lo podríamos haber defendido, ¿no? Y si lo hubiéramos hecho, estaríamos dentro de la lógica del temporal, pero estaríamos no aboliéndola, pero sí luchando contra ella, ¿no? Bueno, me voy a callar ya y quiero leer cosas. Quiero leer dos cosas. Quiero leer un poema de Fabián Casas, que en realidad me lo traje para Cuerpo y Familia, pero me parece que entra muy bien aquí, porque me parece que es verdad que en la buena literatura en general siempre está destiempo, ¿no? De hecho, volviendo a Kafka un poco, que muere sin ser leído, ¿no? O sea, él escribe a destiempo, escribe antes de tiempo, también se puede escribir después de tiempo, ¿no? Bueno, mira cómo empieza. Hace algún tiempo fuimos todas las películas de amor mundiales, todos los árboles del infierno. Viajábamos en trenes que unían nuestros cuerpos a la velocidad del deseo. Como siempre, la lluvia caía en todas partes. Hoy nos encontramos en la calle. Ella estaba con su marido y su hijo. Éramos el gran anacronismo del amor, la parte pendiente de un montaje absurdo. Parece una ley. Todo lo que se pudre forma una familia. Ojo. Y luego una cosa, yo en realidad cuando... O sea, yo en realidad no había leído este libro, es el libro de Tamar, no sé si lo conocéis, de Tamara Kamenshain, una escritora argentina. Ella fue mujer de Héctor Libertela, ¿vale? Que de Héctor Libertela, por cierto, es esta frase que está en El árbol de Saussure, que es El futuro ya fue, que a mí me parece una frase increíble y que también habla de la temporalidad en la literatura, ¿no? El futuro ya fue. Entonces, Héctor Libertela, que debía ser un neurótico de los peores que hay, ellos lo dejaron, no sé muy bien por qué, este libro habla de eso, pero no entra como en el chimichimi. Y entonces, tiempo después, no sé cuánto tiempo, Héctor Libertela va y le deja a Tamara Kamenshain una nota debajo de la puerta y le pone: Tamara, está muy guay porque es el facsímil del manuscrito. Dice: emerjo de un sueño con la máxima cantidad de anagramas y combinaciones de tu nombre. ¿Tanta cantidad de bolsones semánticos pueden esconder 5 letras? Y el poema es: Tamar, amar tamarat, arma trama, ama, aramar, ata rama, mata rata, joder, mata tara, ramat, 2 de julio del 2000. Y lo increíble de este libro es que todo el libro habla de cómo ella, 15 años después, coge el poema y lo entiende de repente. No, ese poema estaba entregado fuera de tiempo. Bueno, él muere ese mismo año, creo. Y 15 años después, Tamara Kamenshain vuelve a agarrar ese poema y a releerlo. Y todo este libro es como la hermenéutica de ese poema a través de la historia de su relación y de su propia vida de ella, ¿no? Y entonces, los capítulos se llaman pues, Aramar, Atatara, Matatara, Matarrata. Y en un momento pone un poema, ¿no? Y lo voy a leer y ya termino. En la boca del corazón despierto Shibboleth, Paul Celan. Este es mi presente, hoy que estás tan presente en lo que escribo. Y si ya no puedo ayudarte a matar ninguna tara, por lo menos sé que vos y solo vos, en tu monacal guarida de soltero, multiplicaste pistas para llegar con apenas 5 letras hasta tu propio paréntesis. Sé también que, como dice el tango, hoy vas a entrar en mi pasado. Esto me lo aseguran versos tuyos que me encontré rondando del otro lado de la puerta vaivén y que desde esa A4 que vira y vira al sepia, ahora mismo me están guiñando, como acostumbran hacerlo los sueños, otra contraseña confidencial. Aramar. Y ya está. Qué bonito. Al final, justo todo lo que estabas movilizando también abre otra conversación, que es la falta de sincronía que tenemos muchas veces en lo que amamos y en el amor. Y
esa falta de sincronía en el presente con una otra, un otro, genera a veces que busquemos un presente en el texto, ¿no? Como mi pasión no se puede sincronizar en el presente de la tuya, entonces la sincronizo claro. con el texto y espero que en el futuro quizás lo entiendas, ¿no? Sí, qué es lo que estabas contando. Y me parece un final precioso porque acoge una pulsión básica del acto poético, yo creo. Se nos ha acabado el tiempo, pero hay un margen chiquito que se puede extender para que nos preguntéis si os apetece o se abra la conversación. Así que, por favor, si alguien quiere... Uy, mira, ya hay luz de pronto. Fiat Lux. Supongo que hay como una distancia un poco fuerte entre los cuerpos que hace que parezca un poco intimidatorio, ¿no? Como iniciar la conversación. ¿Nada? Genial. Entonces puedo preguntar yo, cuidado a mis compañeros. Pues entre que igual os apetece, voy a hacer yo una pregunta que se me andaba rondando con esto de la temporalidad. A mí de pequeña me pasaba mucho que fantaseaba a veces con poder parar el tiempo oficial, como que los cuerpos se quedasen congelados en un movimiento y yo tener un tiempo extra para hacer algo, ¿no? Total, que sí. Y, o sea, que es una fantasía compartida eso. A mí me gusta mucho, sí. Total, sí, sí. De hecho, hay un cuento de Borges. Sí. El milagro secreto en el que Dios le da... Antes de que lo fusilen, le da un tiempo a un... Se acaba de hacer un spoiler, pero bueno, le da un tiempo a un condenado a muerte para escribir en su cabeza una obra de teatro y luego lo fusilan. Nadie lee esa obra. Pues. Qué fuerte, ¿no? Sí, y en su cabeza, además. Sí. Qué fuerte. Y yo me estaba preguntando si ahora tuvieseis que, como personas adultas, kind of, tuvieseis la posibilidad de acceder a este uso extra no oficial del tiempo, ¿qué haríais? Porque yo de pequeña tenía muy claro qué haría y ahora intentaba pensar qué haría con ese privilegio y se me ocurrían cosas muy raras como visitar la casa de amantes del pasado y sentarme en el sofá. Y pensé, wow, Sara, ¿qué está pasando? ¿No? Como de pequeña tenía planes mucho más relevantes, pero ahora solo se me estaba ocurriendo esto. ¿Alguien puede confesar su ocurrencia? Sí, a mí lo primero que se me ha ocurrido es ir a buscar suicidas. O sea, buscar gente parada en el aire que se haya tirado por un balcón. O alemanes haciendo balconing. Es muy generoso por tu parte. Yo nunca pensé en ayudar a nadie ahora mismo. No he dicho ayudar, he dicho mirar. O sea, yo respeto la decisión de la gente. Yo a mirarles. A mirar. A mirarles en esa caída eterna, sí, no les ayudaría. ¡Qué fuerte! Me parecería súper violento salvar a alguien de eso, ¿no? No sé. No, real, sí. Aparte, sí, es interrumpir la vida, eso, ¿no? Por eso escribe. Mientras otros caen. Mientras otros caen. ¿Si os ocurre algo? Yo la verdad es que no lo sé. No lo sé. Pero sí que es verdad que esta relación como de infancia y tiempo, yo recuerdo que una cosa que hacía mucho, que es cuando tenía un plato en el microondas, lo quería parar antes de que terminara, ¿sabes? A mí se como... me pasa ahora. ¿A ti? No hay tiempo. ¿Por qué tarda tanto eso? Recuerdo que era una experiencia muy como con la temporalidad, como llegar antes de tiempo, ¿no? Como es... Y también cuando eres pequeño quieres ser siempre muy puntual, ¿no? Como eso. Bueno, ¿sí? A mí me pasaba, no sé. Bueno, ya está. Esto ya es small talk gossip total, o sea, como... A ver, es que es el momento de las preguntas, es para el small talk gossip o para ponerse más profundas, pero... Yo no tengo nada más que añadir, aparte de mi relación con el microondas. ¿Tú, Leire? Bueno, pues me gustaría recordar este tiempo dentro de un total. Tiempo, por ejemplo. Wow. Qué bonito. Yo lo recordaré al menos, ¿eh? Estoy convencidísimo. Sí, total. Sobre todo por la presión del minutero, ¿no? Que tenemos es que ahí marcando, pantalla... vosotros no lo veis, sí, pero... Sí. Lo hemos hecho tan bien esto, ¿no? Es muy bonito, a ver, es increíble que hayamos ido tiempo por tiempo. Esto ha cuadrado mucho. Brutal. Ya estamos entrando como en la conversación propia. ¿Alguien quiere contarnos algo?
No, no es el caso. El director pues entonces, hace así, el director. Esto es cortar el tiempo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer conversar con vosotros. Que recasca. Lo que hace un escenario, ¿eh? Jesús.